hoy ha venido a categoría mayores un deportista de largo recorrido. De largo recorrido por su historia, por su trayectoria deportiva y por su trayectoria también como persona desde su llegada a España desde Marruecos, en la cual pues vamos a poder conocer más de cerca también. Repito su trayectoria deportiva que tanto en el deporte que practica es una trayectoria bueno, encomiable y envidiable. Y luego el lado humano del deportista por su enorme carisma, su sonrisa que le caracteriza y también por su amabilidad. ¿no? Es lo que así eh, hemos podido comprobar y así nos han trasladado. Está con nosotros hoy eh, Zaid Al Malek, deportista corredor de, de montaña. Zaid, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días antes de nada. Bueno, ya... Como he comentado, lo de la sonrisa es, es como una seña de identidad tuya en, en, en tu personalidad. Eh, de hecho, con las personas que no hemos intentado, que no hemos documentado para conocerte mejor, eh, una de las cosas que nos destacan sobre ti, es de tu personalidad, más allá de tus eh, características deportivas, que ahora veremos y conoceremos, es esa sonrisa. Tú, ¿a qué, a qué lo achacas? Bueno es mi, es mi secreto para, para seguir luchando en, en varias ocasiones de, de dificultad y de, de pasarlo bien sobre todo en la montaña y no sé si la montaña que me pega a esto no sé, pero ha sido una cosa que tenía desde que, que, me, que me motiva, que me ayuda, y yo creo que es un secreto para conseguir mis objetivos. Bueno, para todos los telespectadores que nos están viendo, para nuestros mayores y el resto también de televidentes, eh, ¿cómo describimos a Zahid? Me refiero, antes de que hagas tú tu propia presentación, Zahid, eh, corredor de larga distancia, ultra corredor de montaña, para el que no esté muy metido en este mundo. Pues yo soy, soy Saida de Malek, eh, he venido a España en 2007. Soy un corredor, bueno, empecé a correr las carreras de montaña, eh, son como llamamos ahora eh, trail. Eh, yo, yo hago todo. ...todos tipos de carreras... ...verticales... Eh, ...verticales y... Eh, ...digamos que solamente subida... ...para arriba... De, de, a ...acumular un desnivel... Mm, ex, mm, ...exigente... Y después hay carreras de entre 20 y maratón, hasta 42. Y también pues, alguna, alguna vez salto a hacer la distancia larga, que, que, que la he hecho dos, dos veces en ultraperino, por ejemplo, eh, 114 kilómetros. Y entonces yo me meto en todos, mientras que si a montaña me da igual. ...es decir, tú eres una montaña y te pones a correr o qué... ...sí, bueno, me, me pone a una montaña... ...y dando vuelta en la montaña... ...o subir y bajar... ...pues yo creo que no me importa la distancia... ...bueno, eh, estábamos comentando lo de tu presentación... ...un poco si te parece... ...como hacemos como todos los invitados... ...Zahid... Eh, ...háblanos un poco de tu trayectoria... ...de tu llegada aquí a España... ...y sobre todo cómo te iniciaste en este... ...esta especialidad deportiva que que bueno, de la cual ahora mismo eres profesional, ¿no? Te dedicas a ello. Sí, bueno, eh, llegué a España en 2007. Y en principio, como, como todo, llegué, vení debajo de un camión, como... ¿Cómo, no, ¿cómo? cómo, debajo de un camión? Debajo de un camión desde Tánger a Algeciras, al lado de, de dos ruedas, la rueda aquí, la rueda aquí, y yo en... en metido en un agujero que, que, había, que había en abajo del camión, que no llega ni suelo ni bueno agachado cinco horas ahí en, el, en ¿Cinco, el, hora? cinco horas en el camión llegar a Algeciras y bajar y me he hecho me a andar correr hasta, hasta hasta este punto más o menos y bueno finalmente hice un viaje hacia, hacia Almería y ahí me bueno me, me paré me paré no sé bueno cuatro años trabajando ahí en, en y trabaja lo que lo que hay y jugaba al fútbol jugaba fútbol con, con un equipo ahí en, en Almería bueno sí, de local y bueno me eh, dicho que me llamaba con qué edad era es, eh, eh, con qué edad, qué edad tenías ahí eh, con 22 22 años y jugaba fútbol con, con ese equipo siempre siempre vine, vine, vine con con deporte con siempre toda la vida jugando fútbol pero correr mmm, eh, los días de escuela jugando con los niños corriendo con los niños sí pero eh, haciendo carreras en Marruecos no nunca nunca me, me atravesé una carrera en Marruecos y jugaba al fútbol sí, sí jugaba y de hecho que cuando jugaba con un, con un equipo en almería me, me, me llamaban Ferrari por, por correr tanto ah, ¿Sí? lateral. ¿Y de qué, de, de qué posición jugabas? ¿De defensa? La, lateral. lateral. lateral a correr siempre, toda la banda? Sí, sí. Eh, dicho que un español, siempre un amigo mío, eh, dice que corres, eh, ganas la, la, la pelota siempre. Que vas por delante del deja, balón, deja, te dejabas deja el balón atrás. La, el balón atrás y corres <laughs> fa, fa, delante del balón. Y entonces eh, hubo un día viendo a la gente haciendo series, haciendo series de tipo de carreras, preparando a las carreras, y me motivaba mucho a correr tanto así en, en individual. Y fui a preguntar y me dijo que está preparando a una media maratón de Almería. Pues digo puedo apuntarme y tal de, de cachondío. Y me dice: Sí, sí, eh, le quedaban 15, 15 días a ese maratón, a ese media maratón. Entonces me, pues, me, voy, a, me voy a entrenar con él. Sí. A motivar, ya. De hecho, que no me gusta deporte por equipo, por, no, no, no puedo aguantar los gritos, los. Eh, ya sabes que, sí, sí, que esto para pa eh, aguantar tienes que tienes que abrir el, eh, la la cabeza tanto entonces me gusta siempre a, 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 luchar, a luchar por un reto conmigo por algo. conmigo mismo exactamente esa fue tu primera prueba digamos así medio en serio sí sí y era... antes en Marruecos tampoco allí por, por tu pueblo o por, por, por el Atlas que o digamos que a nivel eh, de algo más serio, la primera prueba, entonces, ¿con qué edad fue? De, de este tipo que, a la cual te dedicas ahora tú. De, de, lo que, de, de lo que estoy haciendo ahora, yo creo que la primera más, más seria es eh, 2011. pero eh deporte siempre hacia las carreras de de asfalto, de de como digamos que hay asfalto y hay montaña. Sí. Y en principio empecé con asfalto, corría las carreras de asfalto por por exemplo San Silvestres, Miriamatones y y 10 kilómetros. Pero cuando, no sé, no me acuerdo, que en 2010 fui a trabajar en, en Córdoba, en, la, en la, la época de Aceituna, me llevaron unos amigos a Córdoba y ahí conozco a la gente que corren, que corren ahí en, en un club, se llamaba Medialegua vaina y empecé a, empecé a dar la vuelta que... En, el, en la pista y me vieron y vinieron a, a hablar conmigo y... Me ¿Para dijeron... apuntarte ahí en el club o sí, ficharte? ¿o sí, qué? para ficharme y todavía ese, ese, esa época todavía no tenía residencia de, de trabajo, de. Y, digamos, pero de... tú estabas en Almería. Sí, esta, eh, estaba. Y habías, y habías ido a Córdoba a hacer la recogida de la aceituna. Sí. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenías que hacer? ¿Quedarte ahí en Córdoba o cómo...? Pues al final me preguntaron que si, si termina el trabajo dónde, dónde vas y tal, y me preguntan si tienes el club o no, le dije que no, no tenía nada, pues eh, si termino el trabajo voy buscando trabajo, lo que, lo que vinimos, al final viniera a buscar la vida mejor. Y entonces me dijeron que si, si quieres quedar, te podemos ayudar y te podemos buscar el trabajo y tal, y, y te apuntas con nosotros en el club. Entonces ha sido eso, y me, me, me ayudaron gracias a ellos por, por conseguir un contrato de trabajo para, para, para conseguir los papeles de residencia de trabajo. Y ahí a, conocí a un, che, a un maestro de, 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 de educación física en, en, la, en, en el colegio. Sí. Se llama Carlos Chamorro y, y él me, me llevó a, la primera vez a la montaña. Y cuando siempre me acuerdo que el primer día que fuimos a la montaña... Eh, me parece que yo, él, él cree que, que nunca me ha ido a la montaña, que, que es mi sí, primera como, vez. Como que tranquilo, vamos despacio, sí, a ver. Exacto. Pero él fue el que. El, el llevarte ahí a la montaña es para, porque él había visto algunas características en ti y quería. Verte en ese, cómo te desenvolvías ahí o, o por qué. Sí, sí, porque, bueno, sí, él, él le gusta la montaña. Él llevaba, yo creo que llevaba, no sé, desde de 2009 corriendo la montaña. él le gusta, él le gusta la montaña. Y cuando me ve conociendo a mí y encima eh, contarle la historia de dónde vengo, de Atlas. Y él piensa, el Atlas tiene que ser... Eh, claro. montañero, montañero. montañero. Y entonces eh, me llamó y me dijo que vamos a entrenar hoy en la montaña y me acuerdo perfectamente ese día eh, recordarme de la infancia cuando jugaba en la montaña y digo, Aquí, aquí hay algo que, que tengo que quedarme dar, que con, con eso porque... Es, sí, que te es, recordaba tu, tu momento inicial en, exacto. En, en, de, en tu infancia, como has dicho, y recordaba pues el entorno de la montaña y como que, que ese era tu mundo, digamos, ¿no? O Exactamente, que... y también es, eh, llevaba ese momento y llevaba cuatro años y algo sin ver a la familia. Entonces mmm, me recordó todo, todo el momento de que eh, parece que estoy con familia, con mi madre, con sí, mi padre, sí. con mis cabras y, y jugaba ahí. Tú fíjate lo que estás contando al principio de tu llegada a España. Sí. Cuando has dicho, bueno, cómo habías llegado en camión y demás, pues por desgracia, como muchos compañeros o compatriotas tuyos y de otras nacionalidades que llegan así a nuestro país, que es un, una pena y, y una. Y un, bueno, pues y una vergüenza, diría yo también. Yeah. Pero claro, como tú dices, ...viene a buscarte un futuro mejor y, y, y lo que intentas hacer es llegar como sea, ¿no? Y si es debajo de un camión, como en este caso el tuyo, pasando las dificultades y el peligro que conlleva eso, y ahora, pues bueno, pues tú te ves más o menos eh, reconocido, o por lo menos estable aquí, esperando, imagino, a que puedas traerte también a tu familia aquí a España, pero. Eh, tu llegada a Almería, luego a Córdoba y demás, está claro que la figura de, por ejemplo, de este de Carlos Chamorro también ha sido importante ahí en tu vida, ¿no? Sí, de verdad que ha sido como, digamos, como hermano y al final su casa y en, en sus padres como mis padres, al final. Eh, ha sido los, las primeras personas que me trataron como si fuera un hijo de ellos y, y siempre con cariño y me dan cariño de que me siento como en familia tenía, teniendo una familia aquí en España entonces. Eh, Siguimos con, con la, salida, la primera salida de cuando salí con él y, y se asusta un poco porque me, me muevo rápido, subiendo, escalando, cayendo en las piedras, y, y él me cuidaba, ¿no? tenía miedo de que, que me pase algo. Pero, que me pierdo, se, que. ¿Te decía algo? sabiste ten cuidado? Sí, Said, sí, sí. No... Siempre es que, es que viendo a su cara que. Que estaba sufriendo, parece, ¿o pasa? Parece que está. Que no, está... no se estaba riendo como tú, ¿no? No, no. Estaba enfadadísimo <laughs> y dice: no, no, no. Y no, nunca voy a salir contigo porque no, no eh, eso lo que estás haciendo no. Porque él también hacía la montaña. Sí, y eso también. sí, él, él llevaba montaña más que, que yo, las carreras llevaba las carreras de, de montaña más que yo. Y entonces eh, por eso me ve como muevo en la montaña y dice, bueno, tiene que ser un corredor a, importante en la montaña. Entonces, luchábamos él y yo, por, por estar en una carrera muy importante, eh, era Segama, se llama Segama corre en, en País Vasco. Te que has es... adelantado porque te iba a preguntar precisamente qué, qué significa para ti Segama en tu vida, sobre todo en el mundo de, de, del, del trail y demás, porque, bueno, ya sigue tú, te iba a hacer esa pregunta y está muy bien porque creo que eso también fue un antes y un después en tu carrera digamos deportiva ¿no? sí eh, es, es que cuando 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 conocí a ese a este chico pues mmm, me enseñaba me enseñaba los vídeos me enseñaba los vídeos de, de corredores y de, de, de esa carrera y me quedé flipado de, de ver a la gente en esa carrera es eh, brutal es no hay otra. Por eso coméntanos para, para todo el público qué es Segama y lo que significa en el, en el trail a nivel nacional e internacional. Para mí Segama es eh, como un Tour de Francia. Yo creo que a todo el mundo le gusta Tour de Francia, o un final de Copa del Mundo de Fútbol. Como eres ese futbolista, pues te sí, digo que un sí, final sí. de, de de copa de del muy mundo. entendible lo que has dicho es eh, 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 no sé eh, eh, una carrera que no es que, que no es por, por el nombre sino por el público es brutal. Es una carrera que no, es, que no compite tanta gente, pero la que, la que, la que emociona la carrera, esa, la que hace grande es el público que viene a ver a esa carrera. Y para mí ha sido la llave de mi sueño. Esa carrera lo llamo siempre la llave de mi sueño, de las puertas, de tantas puertas, que donde estoy ahora, pues gracias a esa carrera, porque. Me, me, dio, me dio muchos escalones de saltar de primer escalón directamente a, a un escalón muy alto. En esa carrera, igual que en otras muchas, se asignan dorsales. Sé que, que estuvieron viendo para asignarte un dorsal la primera vez, que querían asignarte y estuvieron haciendo ahí gestiones con los responsables de direcciones de carrera y demás. Y bueno, al final se te pudo dar un dorsal, ¿no? Y, y, y bendito dorsal porque desde entonces sabemos por, por la información que tenemos y los vídeos que hemos visto de que también tú has marcado ahí un... Bueno, y has dejado huella en Segama, ¿no? Con, tanto con los organizadores como con el entorno, ¿no? Sí, eh, ahí voy por, por, por el tema de Carlos Chamorro. conocí a, a la madre del de mejor, el mejor corredor de montaña ahora, Kilian Jornet. Sí, eh, Nuria Burgada, que es la madre de Kilian. Uh -huh. eh, eh, Estuvo un cambio de intercambio de los niños de, 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 de la escuela de Carlos y de, de Nuria. Vinieron de Cataluña, hicieron traí no sé, un, bueno, como, como un, digamos, eh, no sé, intercambio de conocer a sí, la sí. cultura de, sí, de Vaina, de Andalucía. Y después Carlos y sus, sus, sus niños fueron a Cataluña. Entonces, ese día, cuando vino Nuria, y se fue, se, fuimos con ella a hacer un, un track de, de montaña donde entrenamos, donde acostumbramos a entrenar a Carlos y yo. Y, y, y me ve, es, está, estaba emocionada de que me ve como, como viendo a su hijo moviendo en la montaña. Entonces, parecimos un poco. Eh, y, y cuando vinimos abajo hablando y le dije que quería correr, se gama, pero es complicado por, por el sorteo, porque ahí apuntan 10.000 y más, 12.000 12 personas y cogen solamente a, a 250 por sorteo. Entonces... Mmm, es imposible, es imposible que te toca si tienes mmm, a 50% de bueno, suerte. Yo tenía, digamos, estaba enchufado, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, ya <laughs> enchufe y sin momento ha sido un momentazo para, 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 ti. para mí. Y me dijo, ¿querés correr esa carrera? Y tal, Y digo, es, es, me encanta y quiero medirme. Que, que, no, no pensaba medirme contra ellos en ese momento, pero quería estar en la salida, viendo la salida y viendo tanta gente que te animaban en, en, durante el recorrido. Y me, me, me choca, me choca. Eh, eh, te... Es un espectáculo que te impacta, ¿no? Me sí, refiero al entorno. Me, me choca y pagaba lo que sea para estar en esa carrera. Entonces eh, me dijo, dentro de una semana te digo algo. Y si fue y habló con Kilian y, y Kilian habló con Nuria, con, con la directora de SEGAMA eh, AINUA y dijo, está claro, las cosas complicadas, pero como como no a meter a dar la oportunidad a una persona y, y veremos. Pues la primera sigama sorprendido cuando llega a la meta, llega a la meta cuarto en la Copa del Mundo la primera vez hasta Kilian lo dijo dice dónde salió este chico <laughs> ¿Dónde salió? ¿Dónde estaba? <laughs> que desde el principio estaba atrás de mí todo el rato y de verdad que ha sido para mí es eh, nunca voy a olvidar de, de esa carrera y de favor de, de esa de esa gente muy bien bueno pues también sobre ti ahora comentaremos otros retos como el, el que hace poco en noviembre fue noviembre o diciembre la ruta 0, 040 del Teide y demás la comentaremos. Eh, bueno, vamos a hacer una breve pausa, Zaid para dar paso a una de nuestras secciones que ya te hemos comentado, en la cual pues, nuestro mayor habitualmente, a nuestro protagonista, le, le realizan preguntas y quieren conocerte un poco más y seguro que, que te va a despertar también la, la curiosidad. En unos momentos volvemos. Desde la unidad de personas mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que podemos disfrutar de los martes culturales desde casa, donde descubriremos nuestra ciudad visitando museos, castillos, fortalezas y conociendo anécdotas de nuestra historia. También podéis participar en el taller de lectura. Os esperamos a todos. Hola a todos. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os queríamos recordar que dentro de las actividades que estamos realizando, los lunes nos dedicamos a los talleres formativos. Son charlas de diferente temática, pero todas ellas están enfocadas a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, promocionando su autonomía y previniendo situaciones de vulnerabilidad de cara a su bienestar global. Un saludo y recordar, os esperamos. Pues estamos ya con nuestros mayores, Zahid. Vamos a escuchar primero a José Torralba Delgado, que es el presidente del club de personas mayores de, de Alumbres, y tiene un par de preguntas para ti, José. A ver. Zahid, vale. ¿cómo y cuándo surge tu afición por este deporte tan duro y extremo? Pues surgió cuando, cuando me metí en la montaña la primera vez y me, y me, bueno, eh, me recordó de, de la infancia y entonces eh, en torno de la montaña me, tenía, me, choca, me choca mucho que, que, tenía, que tenía que seguir en ese campo, pues, en mi campo de juego. Entonces eh, llegó el momento de meterme en las carreras importantes y como, como digamos se gama, eh, eh, he visto resultados muy importantes. Entonces, entonces, a partir de ahí, sabía que es me Antes lo has antes estado comentando un poco. Sería entonces, para ponernos en contexto, ahí, cuando eh, te apuntaste o te apuntaron en el club de Córdoba o en Almería, sería en Córdoba, ¿no? En Córdoba. Córdoba ya que ahí entró. Carlos Chamorro, que fue el que te puso al pie de la ladera de la montaña, ¿no? Sí, es verdad. Cuando, cuando me, me apuntaron a, al club, ese media legua vaina, y aparte de ahí salí con la gente como Carlos Chamorro, y aparte de ahí empecé a, a buscar las victoria y a buscar a, a buscar a ganar la vida de, de esto. Muy bien. Pues seguimos porque José tiene otra pregunta más para ti. Ok. Desde la distancia relación relación tienes con tu familia y especialmente con tus mayores? Buena pregunta, ¿no? Y más tú que, que bueno, lleva mmm, 14 años va a ser aquí, aunque esporádicamente sí si está yendo allí. ¿qué, ¿Qué le podemos decir a José? ¿Cómo es tu relación con, con tu familia y, este, y con tus mayores? Sí, la, bueno, la, la relación con, con, bueno, de momento es mi madre, que es la, la que mayor ahora, eh, tiene 86, 87 años y siempre bueno por teléfono hablamos por el, por el WhatsApp como gracias a dios que teníamos ahora tenemos ahora eh, tecnología está está hecha pero ella maneja el WhatsApp o a través de, de... no no a través ah, de ah, mis, mis pues, hermanos bueno bueno pero sí no eh, no, a, no a través de, extrañar, de mis, no. a, a través de mis hermanos y ya no ya no sabe bueno ya no sabe ni hablar árabe imagínate Ella bereber, somos somos bereber, ...y ella no maneja, no maneja nada de eso... ...pero cuando pilla a mi hermano ahí con ella... ...pues puedo hablar con ella por el WhatsApp, por el teléfono... ...me llama, le llamo... ...y de verdad que puf, es solamente por eso. Bueno, pues después de José tenemos a María Martínez Pagán también... ...que es presidenta del Club de Personas Mayores de San Antón... ...que al igual que José, pues también se interesa y va a participar realizando sus correspondientes preguntas. Muy bien, encantado. Ahí, ¿cuál es tu próximo reto y cuál te gustaría realizar? Ya, se ha metido ahí en la parte profesional tuya también. Hola María. Eh, de verdad que una buena una buena pregunta que, que me hiciste. Mm, te digo que el reto mm, más importante de, de, del deporte eh, es eh, a, a ser el mejor corredor de la montaña, como digamos, a ganar la Copa del Mundo, es mi reto eh, eh, profesional. Y después el reto personal es eh, eh, seguir siendo la misma persona. No cambio nada desde, desde cuando nací hasta ahora. Pues tengo que estar con mis... mis... Eh, digamos, no sé cómo se explica con mis, mis eh, gestos. Sí, como... con tu personalidad, y ser tú mismo, con tus características como persona también, ¿no? Exactamente. Por cierto, eh, entonces, eh, el reto este de la Copa del Mundo, ¿cuándo cuando, eh, o, o vas a participar? ¿Tenéis fecha prevista? Pues, en principio, el Campeonato del Mundo es en 11-12 de julio. De, 2000, de 2021 si, si la pandemia le permite. Vale, tus, mmm, no sé, esta pregunta si es correcta o no, te la voy a hacer, entiendo que sí, pero eh, ¿participas con, con Marruecos, con España o cómo está? Está claro, con, con selecciones españolas, si, si, me, si me llevan seguramente que, que con selecciones españolas no... No hay otra. Bueno, entonces, si, si queremos ganar la Copa del Mundo, tendrá que ir Zaid, lo tenemos claro, ¿no? <laughs> Estás seguro. Bueno, a ver qué más quieres saber, María. Me gustaría saber cómo ocupas tu tiempo libre y tu actividad preferida. Eh, María, eh, tiempo libre. Mm, lo, mm, bueno, ahora mismo, gracias a, gracias a Dios que, que me encuentre a un, a un patrocinador como Jimby que, que me permite eh, hacer el deporte a mi, a mi gusto y tengo todo el tiempo de, del mundo pues, a dedicarme a correr, entonces mm, tengo tiempo para, para disfrutar de la montaña, como, como disfrutar y entrenar, por supuesto. Y, y estoy súper contento de llegar aquí con ellos y es una empresa eh, que permite, al, que ayuda al deportista a, a mantener su, su trayecto de, de, del, del entrenamiento y sí, a su tiempo. Muy bien, pues bueno, nos queda un presidente para completar hoy la sesión de preguntas de nuestros mayores, que es José Ibáñez de la Huerta, que es presidente de, del Club de Personas Mayores de Los Barreros, que también... Pues como su compañero te va a hacer una pregunta, vale. Seis. Para ti, ¿cuáles son los mejores momentos vividos con tus mayores? Pues José, es una, una pregunta eh, impresionante porque siempre hay que recordar de estos momentos de vividas, digamos, de con, con, con los mayores. Para mí, eh, bueno, aparte de, aparte de cuando de la infancia, cuando estaba con mis padres, eh, el momento más importante para mí, aunque no sea, no sea completo, por, por, por no, no me encuentro a mi padre, de, falleció en ese momento, eh, cuando estaba aquí eh, cuatro, casi cinco años sin verlos y, y fui, a, fui la primera vez cuando me, me, me dieron permiso de residencia para poder ir a, a volver a Marruecos a ver a la familia. Ha sido un momento mmm, impresionante para mí mmm, ver a mi madre digamos que no es completo por no no estaba mi padre en ese momento porque falleció y no estaba ahí pero ese momento para mí es inolvidable Muy bien, bueno pues finalizamos la sección también con José que quiere hacerte la última pregunta del espacio de esta sección de hoy Vale. ¿Tu salida de Marruecos y llegada a España te ha servido para dedicarte a este deporte? Hola José, eh, buena pregunta. Eh, eh, perfectamente me, me, sirvió, me sirvió mucho para pa dedicarme a este deporte porque um, casualidad, eh, digamos mejor, mejor dicho, causalidad. Eh, encontrarte con las personas y cambia del, del, del sitio y cambia de, 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 de pensamiento y, y, y también um, cambia del de, de país eh, siempre te da una oportunidad de, 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 de enseñarte de enseñar tu calidad y tus cualidades y a, um, al, al, al mundo y y, y claro, eh, al final terminar mmm, ganando la vida en eso. Entonces me ayudó muchísimo de cambiar de, de Marruecos a ir a España, muchísimo para pa dedicarme a este deporte. Bueno, la última pregunta de, de José creo que viene también mmm, muy a colación y ahora lo vamos a ver: Zaid, que ha salido el nombre ya anteriormente, pero. Pues no podía faltar a lo mejor alguna persona que queríamos poner ahí, que nos hubiera gustado poner muchas, tu vida, pero tú has mencionado a una persona y, y bueno, pues échale un vistazo a, ahí a, a la pantalla a ver qué, qué nos encontramos, porque si hablas de personas importantes, bueno, vamos mejor, vamos a verlo. Che, ¿qué hace, hermano? Hermano! Bueno, ¿sabes qué te cuentas? Bueno, están haciendo algo especial para ti y por ti, ¿vale? Porque bueno, ya sabes que eres una máquina y que, bueno, tantas cosas que podríamos contarnos. Hermano, y como somos hermanos, no de sangre, pero sí de corazón, bueno, pues me quiero acordar de ti. Mira, ¿te acuerdas? ¿Te suena esto algo? Bueno, esto fue cuando estuvimos con el proyecto pintando cima mi proyecto en el que tanto aportó Zahid, bueno, y en el que tanto estoy agradecido porque el primer objetivo fue al a Marroquí y bueno, pudimos llevar material, aquí veréis los niños las niñas recibiendo el material, bueno, y muy, muy agradecido a ahí siempre. Bueno, ahí te dejo, que hay alguien llorando por ahí, es mi niña. Que te dejo que nada, que espero que disfrutes de este día, de estos minutos que te van a hacer disfrutar la televisión de Cartagena. Y bueno, un fuerte abrazo, me alegro y te estoy tratando como en casa, como tú te mereces. Un fuerte abrazo, búscame la cima. Uy, no puedo hacer símbolos ahí, no puedo hacer símbolos. Bueno, ahora nos comentarás porque hay mucho que comentar ahí, la confidencialidad que hay ahí, la complicidad entre vosotros. Se nota que, más que un hermano, porque. Bueno, lo has dicho tú al principio también, Zahid, ¿no? Eh, la figura de Carlos Chamorro y demás, que en el momento que lo llamamos, vamos. Mm, y si hubiera tenido que venir a Cartagena, hubiera venido. Y también te lo estamos viendo en tus gestos, ¿no? De cuando lo veías, ¿no? Lo que, lo que significa, ¿no? Ha significado, porque sigue significando para ti. Sí, de verdad que, pues, lo ha dicho él. ¿eh? Le, le dije antes, es al final somos hermanos no por sangre sino por corazones. Entonces, hubo muchos momentos eh, cuando, cuando no tenía no tenía nadie, con quien voy a, digamos como, como más cercano estaba él eh, y todo el rato que, que me faltaba algo estaba él. Eh, entonces, si llega el momento de que ya somos, somos hermanos y, y así eh, chocan los corazones, y entonces eh, no sé si el 2014, do, 2014 fui a Suiza y gané la Copa de la Copa del Mundo, la primera la, la, una, una carrera de la, del Circuito de Copa del Mundo, y en ese momento eh, organizamos una carre, un, un viaje a Marruecos. Con, con él porque tenía yo la boda, mi boda en Marruecos. Entonces fuimos eh, unos, unos amigos aparte de, de él, vinieron, vinieron unas, unos amigos con nosotros y fuimos a Marruecos a, a celebrar mi boda. Y a partir de ahí, cuando llegamos, entrenando y viendo a los niños, y yo creo que le choca un poco ahí, eh, pensando, eh, nosotros estábamos en la boda, él pensando en sus cosas, sí. a ver qué hace. Al final surgió mmm, hacer un proyecto, mmm, como llamamos, eh, Buscamos en la cima, es una... una Buscame la cima es eh, eh, subir a una montaña. Sí. Entonces lo hicimos así, un día entrenando, hicimos un símbolo así de buscame la cima. Entonces, a partir de ahí, él vino a volver a España y pensando, eh, pensando a llevar material de escolar a a Mesona a la zona porque sí el, lo que hemos, las fotos que le estaba enseñando ahí no exactamente ahí donde fuimos a repartir las los la, cuadernos y cosas material de lápices de... y tal en total material de escolar entonces eh, él viendo a los niños ahí con, con nada estaban felices estaban bueno estaban estaban mal de que no tenían nada y tal y quizás vimos a la escuela cuando fui, cuando fuimos y le enseñé la escuela donde estudiaba no tenía nada casi bueno tenía una pizarra destrozada tenía cosas mmm, normales no tiene nada entonces le, le corrió la idea de crear un proyecto de llevar las, la, el material ahí pues y él sigue ahora mismo con su, con su proyecto, ya lleva, creo que se lleva tres, tres o cuatro uh -huh. veces, al eh, lleva la primera vez donde nació ese proyecto, en el Atlas, de, en el valle donde vivo, vivía, y la ¿Y tú segunda... ¿Tú sigues también ahí colaborando con él y eso, o ya directamente el proyecto, ya, ya cada año o cada X tiempo vais, vais haciendo algún tipo de... De donación o de entrega? o, o... Bueno, a, a, veces, a veces hace las camisetas y vende las camisetas de eh, búscame del, eh, del símbolo de la cima y contactar con más gente porque eh, al final buscando sitios. Él eh, hace no sé si tres o cuatro años llevó el material a, a, a Nepal, donde la zona más pobreza en Nepal. ...y hace, no sé, dos, tres años también... ...llevó material a, a, a Ecuador... ...a una zona parecida al Atlas... ...donde no hay tan bien y tal... ...y siempre hay gente como yo, por ejemplo... Eh, glob un corredor muy bueno de Ecuador... ...que se colaboró con él... Sí, le le enseñó, ...como si fuera ahí llevo... el enlace o el embajador... ...de en este caso de la ha sido tú de Ecuador ha sido otro, otro atleta y de Nepal pues el, habrá sido otro, también otro algún... otro corredor allí otro conocido allí que conoce la zona y ese conoce. proyecto solidario sigue ¿no? El sí, sí, la cima. sí Muy sigue bien. siempre sigue de momento sigue y creo que buen 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 proyecto para ayudar a la gente que no tienen y y la zona y simplemente la zona de montaña bueno pues Zair, ahora te va a tocar a ti también preguntar a nuestros mayores. Ellos se han preguntado a ti, han querido conocerte y ahora pues también tanto a, a, a los dos José como, como a María. Pues va a tener la oportunidad de realizarle, ¿te parece? Sí, 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 sin problema. Eh, me gusta, me gusta siempre hacer las preguntas y la, hablar con, con gente mayor así, eh, porque aprendemos de ellos, ¿no? Al final ellos viven más que nosotros los años y aprenden muchos se han pasado muchos muchas cosas y entonces nosotros venimos atrás de ellos aprendiendo de ellos. Entonces yo quiero preguntar, claro. Pues ahora hacemos una breve pausa y. Y estamos en ello. Desde la unidad de personas mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que todos los viernes tendremos la ocasión de disfrutar de las recetas de cocina tradicional elaboradas por nuestros mayores, así como de conocer las propiedades de los alimentos y pautas para llevar una... Una alimentación sana y equilibrada. Os esperamos en los Viernes de Sabor. Hola, soy Teresa y desde la unidad de personas mayores de la Concejalía de Servicios Sociales queremos invitaros a todos a participar con nosotros en los Jueves Dinámicos. Haremos un montón de ejercicios para mantener vuestra autonomía personal, como movilidad articular, coordinación, equilibrio, fuerza, y además recibiréis mensajes de apoyo y grandes consejos de los deportistas más importantes de nuestra región. Un abrazo y os esperamos a todos. No faltéis. Hola, soy Rosa. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, os invitamos a participar todos los miércoles en los talleres creativos, desde donde impartiremos todo tipo de actividades manuales, utilizando diversos materiales y técnicas. Os esperamos. Animaos. Descubre zappy la nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia y por solo 8 euros al mes. Descúbrelo tú, desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única con zappy Y con zappy Kids, los más pequeños siempre tendrán algo divertido para ver. Los mejores canales, series y películas para ver dónde, cómo y cuando quieras. Disfruta sin límites de la mejor televisión con Zapi. Llámanos al 968-31-2300. Vive con nosotros con Telecartagena tu mejor experiencia. Bueno, Zahir, llega tu turno de preguntar a nuestros mayores. A ver qué tienes preparado para. para José Torralba, el presidente del club de. vicepresidente. Mejor dicho, antes le, le he puesto el cargo de presidente, pero bueno, no pasa nada. El vicepresidente. presidenta es, es Cristóbalina. Eh, ¿Qué pregunta tienes para José Torralba de, de Alumbres? Bueno, José. Te tengo una pregunta. a ver, ¿Qué deporte? Bueno, mejor dicho, ¿qué has participado en algún deporte en tu vida, en tu largo de vida y qué deporte te gusta o te llama la atención? He practicado muchos deportes o varios deportes, pero el que más me gusta siempre ha sido el fútbol. Ah, muy bien, pues futbolista entonces. Eh, yo vine de, de fútbol también y siempre, siempre de pequeño me gustó, me gustó el fútbol y jugaba al fútbol. De hecho que jugaba en un equipo en Almería, como he dicho antes, y, y me llamaban Ferrari. Así que pues... ¿Ferrari? Ah, eh, Ferrari. Sí. Claro. sí. Bueno. Zaib, ahora toca el turno a María Martínez Pagán, de la presidenta del Club de Personas Mayores de San Antón para que también tenga la oportunidad de contestar a, a lo que tú quieras saber de ella. Muy bien María, uh, ahí va la pregunta sobre, sobre, sobre el, una cosa muy importante que lo estamos viviendo ahora, ahora mismo, que has, has recibido la, la vacuna ya y, y qué dirías a las personas que dudan de vacunar, vacunarse. Espero ponerme lo antes posible y... A todas las personas que están dudosas recomiendo que lo hagan porque es una cosa muy buena. Bueno, Zay, ¿qué, qué le dirías a María? Pues mmm, estate tranquila que, que seguramente pronto lo recibirás y, y... Y también yo, de mis, mis sentimientos, que lo recomiendo a las personas, que, 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 es algo, que es algo bueno, a ver si, si por fin que ganamos el, el virus este y podemos seguir la vida normal. Bueno, nos queda también que le hagas una pregunta a José Ibáñez de la Huerta, presidente del Club de Personas Mayores de Los Barreros. Padre vale, José, te tengo una pregunta que, que, que he visto, bueno, no sé, la, eh, pensando, nosotros pensando que la, la gente mayor es que tienen bastante tiempo en, en estar en la casa. ¿Cuál es el momento um, o la hora um, importante um, durante el día para, para ti y en, entretener? Referente a lo que me dice... es que pasó el tiempo. Te tengo que decir que yo el día entero tengo, estoy muy entretenido. Por la mañana, deporte no puedo hacer porque estoy, la pierna la tengo fastidiada, eso sí es verdad. Pero me dedico a las labores de la casa, me voy al club, veo los ordenadores como está, me dedico a la colección de sello que tengo, es decir, que yo el día lo tengo completamente ocupado. Bueno, pues sabéis ¿qué le diría a José con el problema que tiene ahí en la pierna? Y ya hemos visto que está muy entretenido todo el día, como le ha dicho, ¿no? Pues muy bien, pues eh, se tiene, tiene tiempo bastante ocupado de tantas cosas que, que hace. Pues lo siento por, por, la, por la pierna, que, que no puede salir a hacer algo de deporte, andar por lo menos, pero mm, recomiendo que... que que la, 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 la pierna sigue en reposo y, y esperamos que algún momento que puedes salir y disfrutar de, de los pasos en, en la calle y, y pasearse en la calle y ya tenés otro otro momento ocupado. Bueno, Zahir, llegamos a la parte final del programa, en la cual... Pues ahora te realizaremos dos preguntas estándar que se les realizan a, a todos los invitados que han ido pasando por, por, por nuestro programa y despidiendo finalmente con un mensaje tuyo a, a nuestros mayores que al final siempre es muy productivo y, y lo esperan también ellos que lleguen de pues de una persona destacada del mundo del deporte también sobre todo de una persona humana como hemos podido conocer hoy a, a Zaid tan entrañable y con esa sonrisa que, que tienes que finalizar con el mensaje con una sonrisa fuerte vale bueno eh, eh, entiendo que tienes por lo que hemos hablado antes, por tu abuela, personas mayores en, en la familia. Eh, dinos quiénes son y sobre todo qué, qué, qué significan para ti. Pues de, de, bueno, encantado de estar aquí uh, lo primero. Y estoy súper, súper contento de, de poder eh, estar aquí hablando con, con mayores y me gustaría tener a mi madre aquí con vosotros y hablando con ella y ella habla con vosotros pero bueno está lejos eh, eh, bueno he dicho que la, eh, los mayores que tengo en la casa son son mi madre eh, mi madre tiene 86 87 años y de verdad que para mí lo más lo más importante en mi vida eh, es, es ella eh, me gusta, me gusta pasar más rato con ella, me gusta, me gusta aprender más cosas con ella, porque las personas mayores aprendemos mucho de ellos y entonces para mí eh, significa eh, la vida total. Está claro que es así y, y bueno, seguro que cada uno de, de nosotros esas palabras las suscribimos y, y, y las decimos también de, de nuestros propios mayores. Y la otra pregunta ahí también es eh, el significado o el término tercera edad o persona mayor. Eh, ¿Tú qué crees que qué significado tiene en la sociedad actual o debe tener? Bueno, la, la tercera edad en el mundo, en, el, en la vida es, es muy importante porque de ellos aprendemos muchas cosas. Aprendemos a vivir y a luchar y porque ellos han luchado antes que nosotros y, y entonces siempre eh, el maestro sabe más que el, eh, el alumno entonces somos, ahora mismo somos alumnos de ellos y entonces aprendemos de ellos y creo que para, para nosotros es un, una parte muy importante de la vida eh, tener a las a la, a la personas mayores en, en este mundo, si no, no significa nada. Muy bien, pues te dejo ahora la cámara para ti, Zay para que puedas eh, trasladar el mensaje que tú quieras, las palabras que tú quieras. El, creo, de la parte más importante de, de, del programa. Eh, para que nuestros mayores también pues bueno, escuchen y sepan qué quieres tardarles tú también a nivel de, de mensaje. Bueno, es. Eh... Lo que, lo que diría a, a las personas mayores y, y, y en total a las personas que siempre disfrutan de lo que hacen y, y siguen luchando siempre con, con una sonrisa siempre en la boca porque te, te ayudará, te ayudará a, a superar las dificultades de la vida que tenemos ahora mismo, que, que la tristeza no sirve para nada, para mí y no existe. Y, y no, 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 digamos, no, no soluciona las cosas, entonces al contrario, eh, alegre siempre soluciona las cosas y entonces si, si hace más, más alegre y, más, y da más vida. Así que os mando ese mensaje a todo el mundo, a, todo, a toda la gente mayor y, y seguir luchando y pronto estaremos fuera de esta pandemia y esta, esta maldad de mal, mal virus que, que ha surgido ahora. Pues ahí muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Ha sido un rato muy agradable y muy entrañable. Hemos conocido a un Zahid, como hemos dicho más humano o, o bueno es que humano lo eres por dentro y por fuera. Gracias por estar con nosotros, hemos pasado un rato estupendo y seguro que nuestros telespectadores también. Y yo creo que la mejor manera también de terminar eh, es con una imagen y con la sonrisa de Saí Así que nos vemos en el próximo categoría mayores. Gracias a vosotros y a lo he dicho. Un abrazo muy fuerte a toda la gente mayores y toda la gente del mundo.